Muy buenas amigos guitarreros, una vez más estamos en Reviews en español. Anteriormente, en el vídeo anterior, os traje el Bogner Lagrange, cedido amablemente gracias a Music Productive, nuestros nuevos colaboradores aquí de Reviews. Y dije que será un pedal. El otro pedal que me han traído es este amigo de aquí, el Electro-Harmonix Mel 9 Tape Reprint Machine, ¿vale? Deduzco que sabréis de qué va el tema. Se supone que es como una especie de imitación del Mellotron, que el Mellotron era un teclado que tenía unas cintas pregrabadas de según qué sonidos de instrumento, y los tocabas y sonaba según esos sonidos que quisieras. Pues esto es como una especie de imitación del Mellotron, ¿vale? Sintetizador y todo eso. ¿Qué os puedo contar de él? Pues hace lo mismo que el Mellotron, intentar imitar pues diferentes instrumentos, en este caso orquesta, cello, string, flauta, clarinete, saxofón, el brass y voces altas y voces bajas. Tiene un montón aquí de efectos. Sabéis que este tipo de pedal no es habitual en una pedalera de nadie. Normalmente es un overdrive, delay, reverb, cosas así. Esto es más por si te mola hacer marcianada, darle un toque de relleno en según qué canciones, o si no tienes teclista. Si no tienes teclista, tienes este pedal, te da la vida para rellenar y hacer buenas frases y buenos fondos para las canciones. Es impresionante, ya que os voy a poder yo contar de él. Pero bueno, que os lo voy a enseñar un poco. Como siempre, hago una especie de pequeño unboxing para que veáis cómo es la caja. La caja no es pequeña tampoco. Y según lo abres, pues te encuentras que tiene acolchado y estas cositas, tal. Se lo quitas, te vienen los papeles de ellos, en los que te pone lo típico: felicidades por comprar cosas de nuestra marca, podremos comprarnos más Ford Mustang en la fábrica de Electro-Harmonix y más Ferraris para el director de la empresa. No pone exactamente eso, pero vamos, que te dice que muchas gracias por comprarlo, lo típico, patapín, patapán, cómo utilizarlo, para qué sirve cada botón, jiji, jaja, y todo en inglés, como siempre, ¿vale? Así que vamos, aquí no hay dudas de que tienes que saber inglés sí o sí. Te ponen hasta consejos y todo, pero bueno. Y luego te viene aquí un papel, que es tope de guapo, porque es un papel muy, muy bien hecho, que es para que lo envíes, para que te tienen la garantía oficial desde ellos y toda la pesca. Deduzco que se podrá rellenar la garantía desde internet en la página web de ellos, o no, no lo sé, pero bueno, lo que vengo enseñando. Y aquí está el cacharro, ¿vale? He dejado este espacio, porque en este espacio tendría que venir el cargador, pero como me daba pereza tener que enrollarlo bien, porque lo tengo que volver a dejar bien para devolverlo a la gente de Music Productive, pues lo he dejado así, solo para enseñaros más o menos cómo vendría, ¿vale? Y aquí vendría ya el pedal, que viene en una funda otra vez, más acolchado. Y el pedal viene siendo esto. Este es el pedal, ¿vale? Es muy ligero. Muy ligero. No. Bueno, fijaros, la mano. Esto es un pedal muy habitual. Con cuatro controles: drive, efecto, ataque y sustain. El drive lo que hace es como que si quieres dejar que suene. Que suene totalmente el efecto a tope del pedal, o que vaya sonando guitarra más efecto. Puestos a este pedal, yo le he tenido el drive siempre a tope, al cero, para que no se mezcle con el sonido original de la guitarra, porque ya que te pones esto, lo que te interesa es que suene bien bien el sonido del instrumento, y no que suene también un poco la guitarra. Yo, a mí me gusta que esté seco a tope. Efecto, pues ya sabes, si quieres que tenga más sonido del efecto o no. El ataque. El ataque es como si quieres que suene al instante, o que parezca que suena como un de esa manera. Que no me viene el nombre a la mente, no sé por qué. Básicamente, que depende en qué instrumento elijas, hace un efecto u otro. Así que el ataque este es importante. Para mí normalmente también me gusta que esté en valores bajos, para que suene más al instante y más contundente. Y el sustain, que os voy a contar, que toques la nota y te suene 3 días seguidos, o que no suene nada. Luego los botones, así, como tienen que ser. Luego está este, que este es de ruletita, Mira, para que lo escuchéis. Así. Pues este, con este no hay duda, como pongo un efecto, se queda el efecto, no se gira.
Estos botones también tienen cierta robustez, que es lo que me gusta, que no se giran con facilidad, así que tienes que ir dándole tú el valor que te guste a ti y así suena perfecto. Luego la entrada seca, drive, la entrada de efecto y el input. Yo lo he conectado por la entrada de efecto porque la drive es para hacer las movidas estas por la mesa y toda la historia y yo no tengo nada de eso, así que yo a lo sencillo, efecto, lo conectas y fuera, y input, la guitarra y fuera. Y luego tiene también la entrada para la batería, que como yo os lo he dicho, en este pedal viene incluido, así que es un buen tema. Lo que no tiene son pilas. Este pedal, lo tienes la batería, lo tienes alimentando o no lo vas a usar, básicamente. Esto es lo que viene, este es básicamente el pedal. ¿Y qué más cosillas vienen en la caja? En la caja quitas la otra fundita y te viene un libro con... Joder, voy a cacho librito. Con todos los pedales que tiene esta gente, que no son precisamente pocos y que la mayoría están disponibles en Music Productive. Así que entrar a la web y así miráis precios de este pedal y miráis todos los demás juegos, chaval. De esto tengo que pedirme yo alguno para la próxima review. Es que Mercedes me organice el tema y que me mande alguno más. ¿Qué más? Unas pegatinas muy chulas. Evidentemente no las uso porque este cacharro no es mío, pero mira. Las pegatinas están muy, muy curiosas para pegarlas por ahí y vacilarle a tus colegas de que tienes un Electro Harmonix. Finalmente del cacharro, el sonido a mí me ha encantado mucho, sobre todo el de orquesta. Ese yo creo que es el que más me ha gustado a mí personalmente, el Celo, para hacer una como unas líneas de bajo muy chulas, me encanta. Los strings también me gusta, pero es para hacer como más acordes, como mucho más relleno, porque nota por nota no me ha gustado demasiado, no me molaba. Me molaba más eso, para que hacer acordes y te lo lleno muchísimo. Flauta, clarinet y saxofón es como para solear. Aunque el saxofón es el que menos me ha gustado de todos los efectos del pedal, saxofón es el que menos me ha gustado. Quizás porque no es el estilo que me gusta a mí mucho, porque el sonido no me mola demasiado. A muchos os gustará y suena básicamente igual a los vídeos que ha puesto Electro Harmonix. Yo no he modificado la señal para nada y deduzco que ellos tampoco, pero suena similar. No creo que ni le hayan hecho procesamiento digital a la señal ni nada, suena muy muy bien. Pero que ya os digo, los tres primeros es como, bueno, la orquesta también puedes medio solear, suena muy bien. Celo y string, bueno, celo bajo, string para acordes y demás,
flauta, clarinete, saxofón, como para solear. Brass, es que el brass es muy guay también. Es el que más polivalencia tiene también con el botón de ataque. Y me suena a veces como a videojuego, a veces para línea de bajo, a veces para relleno. Es muy polivalente ese botón. Ese es de lo que más me gustó también. Y luego los coros son acojonantes básicamente. A mí me han encantado porque le pones con acordes así, canciones tal, y te llena, tío, muy, 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 muy bien hecho. Me han encantado. Yo creo que este pedal, aunque no sea para constantemente tocar con él, meterlo en una pedalboard con tus demás equipos, por si acaso, yo no lo veo mal. Sobre todo depende del estilo de música. Si solo haces metal, evidentemente este pedal no tiene mucho sentido en tu pedalera. No creo que le vayas a hacer mucho uso. Aunque grupos como pone ahí Opet y gente así dice que usan mucho el Mellotron este. Así que tampoco puede que sea tan mala idea usar un pedal como este. Yo, mi valoración es muy positiva, me ha gustado muchísimo, me lo he pasado genial con este pedal. He tocado casi todos los días, desde que me lo he enviado hasta hoy, he tocado todos los días creo que con él. Un poco, por lo menos todos los días un poco, porque es que me ha gustado mucho. Y la orquesta es que es mi favorito, con diferencia es mi favorito. Me ha gustado mucho. Muy bien construido, bien hecho, una buena caja, Music Productive lo envía muy bien. Y no creo que tenga que haber nada más que decir de él. Si acaso, ya las muestras de sonido que habréis visto, y que para cualquier duda, información, lo que sea, os pongo los links oficiales de Music Productive para que entréis ahí y veáis cuánto vale y todas estas cosas, que es lo que os interesa a vosotros, porque es que hablar de dinero está mal, y me gusta que entréis en la página de ellos y le deis la visita a ellos, que para eso me están ayudando. Y cualquier cosa que os pueda ayudar, pues ya sabéis. Y ahora a mirar más audios que os he puesto, y espero que os guste. Y para la próxima review, pues espero a ver que nos manden más pedales guaperos como estos, y que espero que os guste. Así que nos vemos pronto, chavales.